juventud. Se habla de que la juventud es pasota, se habla de que la juventud no se implica, se habla de que la juventud a veces protesta, pero no trabaja por lo que cree, y yo creo que César Luna representa todo lo contrario. Compromiso, implicación, juventud, entusiasmo y fuerza. César. Alfredo, ¿has visto cómo está esto? De las Gaunas a la remontada y de la remontada a Moncloa. Alfredo, ¿has visto cómo está esto? ¿Pero lo has visto? Estamos a tiempo, que dependemos de nosotros mismos, que no dependemos de nadie, que nunca hemos dependido de nadie, los socialistas, los progresistas, nunca. Nos hemos tenido siempre a nosotros mismos y la mayoría progresista está ahí, hay que moverla, hay que movilizarla estos días. Tenemos que llevar a las urnas a todos los progresistas y si los llevamos, remontamos y ganamos el 20 de noviembre, que podemos hacerlo, que es difícil, pero que no es imposible, que ya lo hemos hecho, que lo hicimos en el 93, que ya lo hemos hecho. Y tenemos que ganar de nuevo la mayoría, los progresistas, porque tenemos que defender las expectativas de prosperidad y de futuro de nuestro país, España. Y tenemos que defender el modelo social, el modelo político que hemos elegido desde la transición, que es un modelo de crecimiento, pero de reparto, un modelo de una sociedad justa. Mirad, el 20 de noviembre vamos a votar de forma autónoma los españoles. ¿Y sabéis por qué vamos a votar de forma autónoma? Porque los socialistas y el Gobierno socialista ha tomado decisiones duras, difíciles, pero decisiones necesarias para que España fuera solvente, para que España no la intervinieran. ¿Y qué hizo el zángano? ¿Qué hizo el zángano? Un zángano colosal y un zángano que tiene aguijón. Votar en contra. Sí, sí, ese que no hace nada, que nunca ha propuesto nada, votó en contra del futuro de España y de la solvencia de nuestro país. Eso es lo que hizo Rajoy. Y recordarlo todos los días que quedan de campaña, que votó en contra de España. Eso es lo que hizo el zángano con aguijón. Y ahora se trata de que defendamos la salida social de esta crisis internacional, que defendamos nuestro modelo social, porque los socialistas no queremos ni una España intervenida, y lo hemos demostrado, y tampoco queremos una España con recortes sociales y una España con desigualdad. No la queremos y no la vamos a permitir el 20 de noviembre. No la vamos a permitir. Por eso tenemos que ser más los progresistas. Arriba el ánimo, por eso tenemos que ser más. Mirad, estos dos últimos años, sobre todo estos dos últimos años, hemos puesto el país, los intereses generales, por delante de los intereses del partido. ¿Verdad, Alfredo? Siempre pensando en el país, en que el país no cayera, que no tuviéramos riesgo de que los especuladores, atacando el euro, se metieran en nuestra cocina y nos dijeran a los españoles lo que teníamos que hacer. Eso hemos hecho todos estos años, defender la solvencia de nuestro país. Y ahora os pido que estos días que quedan, con orgullo, como ha dicho Kiko, como ha dicho Toya, pongáis al partido por delante, con orgullo, y pidáis el voto para el Partido Socialista. Todos estos días que quedan de campaña. El otro día hubo un debate. Y lo pudimos ver. Pudimos ver lo que da de sí Alfredo y lo que da de sí el otro. Sí, sí, lo pudimos ver. Menos mal. Mirad, aquí no hay debate. Aquí en La Rioja no hemos podido tener debate. Y os voy a decir por qué. Bueno, todos pensáis que no les deja Sanz. ¿Eh? Que Sanz no les deja debatir. Los tapa con sus faldas a los candidatos y no les deja debatir. Pero yo os voy a decir una cosa, no se atreven a debatir porque no se atreven a decir lo que quieren hacer. No se atreven a decirlo, qué es lo que proponen. ¿Qué es lo que hacen aquí en La Rioja? El recorte al cuadrado, eso es lo que hacen aquí en La Rioja, ¿eh?
El recorte al cuadrado. Recortan en educación, bajan el presupuesto, pero también paralizan todas las inversiones. ¿O qué hacen aquí en La Rioja? Seguir adelante con sus caprichos y desatender a nuestros vecinos rompiendo el Sistema Nacional de Cohesión de Salud. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Que rectifique ya el señor Sanz! ¡Qué vergüenza! ¡Qué imagen de los riojanos más negativa! Y mirad, tampoco quieren debatir, no se atreven a debatir con nosotros, porque no quieren reconocer ante los riojanos lo que hacemos los socialistas por esta tierra. Lo que hacemos, lo que defendemos y lo que trabajamos. ¿Y cómo pensamos? Todas las generaciones de socialistas. Veo ahí a Ana, veo a Florencio. Imagino que estará por ahí Ángel Martínez San Juan. Tengo ahí... ¿Dónde está? Hola, Angelito. Veo a Nacho Pérez. Y hemos defendido esta tierra con rigor, con seriedad. Y ahora podemos venir aquí y decir con orgullo que estos años de gobierno socialista hemos pensado esta tierra en infraestructuras de comunicación, por mucho que se diga, en carretera y en alta velocidad. Y no hay marcha atrás, que se enteren, no hay marcha atrás. Y hemos defendido nuestro campo. Hemos defendido nuestra tierra y nuestro campo, a los agricultores, a nuestro vino. Y ahora, Alfredo, hay que decir a los de Bruselas que esta PAC no nos gusta, ¿eh? Que esta PAC, fuera. Que queremos precios justos. Que queremos los derechos de plantación. Que no queremos liberalización para nuestras viñas. Porque los derechos de plantación garantizan la calidad de nuestro Rioja. Y ahora que hablo de Rioja, ya sé que cada vez te gusta más el Rioja, Alfredo. Mira, esta tierra es un poco, y los hombres y mujeres que habitamos en ella, es un poco como el Rioja. Somos amables, somos autónomos, somos templados y sobre todo tenemos mucha calidad. Como el Rioja. Somos gente con clase. ¡Mucha calidad, Alfredo! Y esta tierra tiene muchas esperanzas puestas en ti. Los progresistas, los ciudadanos. Pero esta tierra tiene muchas esperanzas en ti. Porque cuando a esta tierra le hacía falta un motor de futuro, de progreso, ¿te acuerdas? Con el presidente Pérez Sáenz. Trajiste la Universidad Pública a La Rioja, que es la garantía de futuro y de desarrollo. Y ahora sabemos que cuando seas presidente nos pondrás en la vía del futuro y de la modernidad. Lo sabemos, Alfredo. Pero no solo eres la esperanza para los riojanos. También eres la esperanza para muchos empresarios que saben que contigo vas a hacer lo posible para recuperar la actividad económica, para que haya actividad económica, para que fluya el crédito y para que puedan crear puestos de trabajo. Y eres la esperanza de muchísimos trabajadores, porque eres un hombre que ha defendido siempre los derechos de los trabajadores, como ha hecho siempre el Partido Socialista. Y eres la esperanza de las mujeres, Toya, que solo avanzan de verdad cuando gobierna el Partido Socialista. Y eres la esperanza de los jóvenes. Eres la esperanza de los jóvenes, que son los mejores aliados que tenemos en el progreso para España. Eres la esperanza del país, de ese modelo que decidimos y que trabajasteis vosotros, de un país que crece con una economía social de mercado, pero que reparte riqueza, que defiende la igualdad de oportunidades, los derechos sociales, los servicios públicos. De todo eso eres la esperanza, Alfredo. Y eres la esperanza de la paz, porque ya se ha dicho, has acabado con la violencia de ETA, pero acabarás definitivamente con ETA, porque lo has demostrado. Porque lo has demostrado. Termino. Termino, paisanos. Ya lo sabéis, de las gaunas a remontar. Tenemos el mejor proyecto político, tenemos al mejor candidato, solvente, trabajador, inteligente, y ahora nos tenemos a nosotros. No me puedo creer que después de haber trabajado todos estos años, juntos, unidos, como las abejas, le vayamos a dejar el premio al zángano. ¡Le vayamos a dejar el premio al zángano! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo creo! ¡Me niego! ¡Me niego! Así que venga, a movilizarnos, a participar, que les damos un susto. Remontamos y ganamos. Y ganará España, porque ganará el futuro y la esperanza. Ganará Alfredo Pérez Rubalcaba.